In 2017, Persephone Brimstone gathered an unruly band of misfits to take on the evil Dr. Babylon and his criminal legion. Mayhem. I should have known. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y en banda los traemos un gameplay comentado de Agents of Mayhem, el nuevo juego de Volition, los creadores de la saga Saints Row, que vuelven con lo que mejor saben hacer, ofrecer un juego de acción en tercera persona en un mundo abierto. Este juego se lanzará el 18 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y PC, y ya hemos podido probarlo en profundidad en un evento al que fuimos invitados por Deep Silver y comprobar qué es lo que ofrece lo nuevo de los creadores de Saints Row, que se parece mucho a lo que venían haciendo hasta el momento, pero que tiene diferencias que son bastante interesantes y que ahora explicaremos a lo largo del vídeo. Como su nombre indica, estamos ante una saga nueva, aunque como podéis ver por la estética y por el humor tan gamberro que tiene, también se parece mucho a Saints Row y de hecho se ubica en su mismo universo y se podría considerar que es una especie de spin-off. Aquí controlamos a una serie de superagentes que se tienen que enfrentar a una organización malvada que ha atacado todo el mundo, y el juego en concreto se desarrolla en la ciudad de Seúl, en una ciudad futurista en la que tendremos que destruir todas las bases de operaciones de esta organización y también ir eliminando a los cabecillas, ya que al igual que nuestros héroes, pues los malvados a los que nos enfrentamos son una serie de villanos bastante peculiares. Como veis, es un juego de acción en tercera persona con tiroteos más o menos sencillos contra decenas y decenas de enemigos. Es un juego muy frenético y la diferencia con la saga Saints Row es el hecho de que tenemos 12 agentes, 12 superagentes, y podemos llevar equipados 3. Si os fijáis en la parte inferior derecha de la pantalla, veréis que se muestra el personaje que tenemos seleccionado en ese momento, y pulsando con la cruceta hacia la izquierda y hacia la derecha, vamos cambiando de personaje. Estos personajes no nos acompañan, no formamos un equipo de 3, sino que simplemente el personaje que controlamos, pues en cuanto pulsamos la cruceta, se transforma en el otro héroe que queramos. Antes de comenzar cada misión, pues tendremos que elegir entre los 12 superagentes a cuáles queremos llevar, aunque luego por motivos argumentales pues hay en ocasiones que nos obligarán a controlar a determinados personajes. Cada personaje cuenta con sus propias armas, con sus habilidades especiales, ataques, movimientos. Hay personajes que son más lentos, otros que son más rápidos. Y bueno, lo típico que hemos visto últimamente en los hero shooter como Overwatch o Battleborn, pero aquí aplicado a una aventura para un jugador de mundo abierto, con una historia principal, con un montón de misiones secundarias, y hace que los tiroteos sean bastante entretenidos. El hecho de poder ir cambiando entre los 3 personajes, como cada uno tiene sus virtudes, sus armas y ataques especiales, pues tenemos que ir adaptándonos un poco en cada momento a la situación, al tipo de enemigo al que nos enfrentamos. También, por ejemplo, cuando un personaje está muy dañado, pues podemos cambiar a otro para que se vaya recuperando de salud, y es un juego muy dinámico, muy entretenido en sus escenas de acción. Esto que estáis viendo es un enfrentamiento contra un jefe final que la verdad me gustaron bastante. Tienen diferentes mecánicas que van cambiando a lo largo del combate y nos parecieron momentos bastante intensos y que exigían que jugáramos bien. Es un juego que permite ajustar bastante bien la dificultad. De hecho, antes de comenzar cada misión nos preguntan qué dificultad queremos, consiguiendo más o menos puntos de experiencia, y puede llegar a ser bastante complicado en ocasiones. Y aquí estoy viendo lo que es el mundo abierto. Tenemos la ciudad de Seúl para explorar, y si habéis jugado los últimos juegos de Volition como Saints Row 4, os va a recordar bastante la estructura de coleccionables y de misiones secundarias. Hay un montonazo de objetos repartidos por toda la ciudad que tenemos que conseguir para mejorar a los personajes, y es interesante la exploración porque de hecho tenemos triple salto, que no doble, lo que hace que sea muy sencillo escalar grandes alturas y movernos con facilidad por la ciudad. Y en cualquier momento, como veis aquí, podemos llamar un vehículo, nos montamos, y también hay una parte de conducción que en este contacto con el juego no pudimos explotar demasiado. Sí que hice alguna otra que otra misión de contrarreloj y de pasar puntos de control, algo típico en este juego de mundo abierto, en misiones secundarias,
pero no sé si los coches tendrán más peso en lo que es en las misiones principales y a lo largo del juego. Parece que más bien es un medio de transporte rápido para moverse por la ciudad. Hay diferentes tipos de actividades en el mundo abierto y, como no podía faltar, pues están las típicas misiones en las que tenemos que tomar bases enemigas destruyéndolo todo, que tan de moda se han puesto los juegos de acción en mundo abierto y que, bueno, la saga Shenrou ya había hecho en anteriores entregas. Hay que dejar claro que estamos ante un juego para un solo jugador, no va a tener ningún tipo de multijugador, ni cooperativo ni competitivo. Este es un detalle que me parece cuanto menos curioso, porque esta dinámica de tener 12 superagentes tan bien diferenciados, pues creo que daba pie a que hubieran incluido algún tipo de cooperativo para poder jugar en compañía, pero bueno, el caso es que es así, es una experiencia para un solo jugador. Y bueno, tampoco nos vamos a quejar porque ya hay suficientes juegos multijugador. Y también nos gusta que de vez en cuando las compañías apuesten por simplemente ofrecer una buena experiencia para un jugador. Aquí estoy viendo este personaje, que es una arquera, y cada uno de los agentes tiene una habilidad especial que podemos usar bastante a menudo, y luego un superataque. Si veis en la parte izquierda de la pantalla abajo que pone Mayhem Ready, pulsando los dos botones superiores desatamos este gran poder, que bueno, que tarda un rato en cargarse y que tenemos que utilizar en el mejor momento posible. Luego sí que la habilidad de cada uno de los héroes principales sí que la podemos utilizar más a menudo, y aparte dejar claro que cada personaje tiene sus propias armas, no vamos obteniendo nuevas armas o las recogemos de los escenarios, sino que cada héroe tiene un arma asignada. Aquí estáis viendo el ataque especial de Hollywood, el ataque Mayhem que os comentaba. Otra de las características importantes de este juego, que no puede faltar en un título que está creado por los responsables de la saga Shenrou, es el humor. Es un juego que apuesta muy muy decididamente por el humor, por los comentarios que están haciendo los personajes, por la disparatada historia, y bueno, va muy en la línea de Shenrou, aunque aquí con un tono un poquito más como de cómic, de dibujos animados, también por la estética, como veis, muy colorida. Y aunque es un juego que técnicamente no es un portento, como estáis viendo, sí que es un juego agradable a la vista. Se agradece que haya juegos que apuesten por el colorido y por un tono más desenfadado que muchos de los juegos de acción que muchas veces apuestan por estéticas muy parecidas o más bien oscuras o serias. Y aquí tenemos más, pues eso, como una especie de serie de dibujos animados, algo que se refuerza también por las cinemáticas que nos van contando la historia, que son de animación. Agents of Mayhem se pondrá a la venta el 18 de agosto para PS4, Xbox One y PC. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo. You gotta shoot his balls before they hit you! Yoo-hoo! Look out for my balls! Shields up! Shields up!